Señoras y señores, arranca un nuevo ritmo hoy. Arranca la lambada en este Bailando 2010. Qué lindo, Bailando Lambada. Ay, señores, se nos fue el Caño, por Dios. ¿Cómo lo extrañamos al Caño? Se ha ido de gira el Caño y ojalá que vuelva pronto. Qué lindo que estuvo el Caño, por Dios. Qué cosas hermosas vimos, por Dios. Señoras, señores, quedan 16 parejas en este Bailando 2010. El martes se fueron del certamen la niña Loli y Juan Pablo Battaglia. Hoy vamos a arrancar con la lambada y estarán bailando aquí. Silvina Escudero, la campeona del Bailando 2009. Amalia Granata. Virginia Gallardo. Andrea Guidone. Matías Ale. Ah, bueno, hoy lo que va a ser. Hoy vuelve Coqui al programa. ¿Me traerá una canción, Coqui? Sí, exactamente. Señoras y señores, ¿qué pasa? A 5 nomás estamos. Uy, a 5, señores. Vamos a arrancar el programa del día de hoy. Prepárense porque va a estar espectacular. Señoras y señores, hoy de rosa en esta primavera. Fuerte el aplauso para la señora Graciela Alfano. Con esos espectaculares trajes de etiquet. Quiero ver los muñecos que todo el mundo me... Oye, Adrián Suar me habló de los muñecos de Ricardo. ¿Por cuándo van a venir los muñecos acá? ¿El lunes? Por favor, yo quiero que los muñecos que va a tener Ricardo, acá los vamos a poner. Yo voy a dialogar con Ricardo, que va a estar todos los días mirando un poco como los Muppets. Quiero que esté acá. Y con un invitado. ¿Hay un muñeco mío o no? Lo vamos a hacer, perfecto. Señores, fuerte el aplauso para el señor Ricardo Ford. ¡Qué falta de pie! ¡El traje! Señoras y señores, mira cómo está vestido el hombre de la galera. Fuerte el aplauso para el señor Aníbal Pechano. Hoy con ese verde esperanza, por Dios. Se va a Miami con su novio. Fuerte el aplauso para la señora Reina Riz. ¡Van en avión! ¡Diosa! Señores. Y diosa espectacular. ¿Estará mal con Santiago Val? No hay problema. Vení que acá tenés algo para vos. Señoras y señores, fuerte el aplauso para la señora Carmen Barbieri. Señores, vamos a arrancar el programa Bailando. Vamos a arrancar con la lambada esta noche. Qué ritmo lindo, por Dios. Me encanta porque está mi amiga cordobesa, Natalia. Que cante, Marcelo. El otro día cantó espectacular. Esa dice que está gordita, yo no la veo para nada gordita, te digo, me encantan. Además, a mí las rellenitas me producen esa cosa de decir, qué linda. Porque son de las que laburan. ¿Por qué me gustan? Porque son de las que laburan. Las flacas es como que, bueno, dale, arranca vos. En cambio, vos, que no digo gordita, sino que al contrario, sos una mina muy linda y de verdad te lo digo. Tiene esa cosa, vos decís, estoy con Natalia y arranca Natalia a laburar. Te la hace más fácil. ¿Ves? Vos la remás. Esta, viste, nada, traemos un iPod. Si no, no, ¿entendés? Un Volkswagen. ¿Ella qué quiere, Natalia? Natalia, nada, solo amor. Más, mi vida, yo te hago los mates, olvídate. Quédate ahí que yo arranco. Y eso está bueno. Señoras y señores, vamos a presentar la primera pareja de esta noche. El lunes en este es el show, ya se metió contra el jurado, porque es brava. Esta es muy brava. Señores, sí, dijo que algunos compañeros tienen privilegios en el puntaje. Además, vía Twitter dijo que estaba cansado de los favoritismos de la producción. Atención, hay algunas que viajan, opa. Otras que eligen los días que bailan, otras que tienen camarín VIP. Un día me va a agarrar la loca y voy a renunciar a ver si vienen a buscarme. Epa, atención, Señoras y señores, ¿será la novia de Tacho o no será? ¿Será un Tach? No sé. Señores, ellos representan a Joana Flores de Neuquén. Su bailarín es Nicolás y le ama, es la campeona del Bailando 2009. Está defendiendo el título esta noche. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Silvina. Silvina Escudero. ¿Qué presentación le tiré? Digo, tiró contra todos. La campeona del Bailando, bien, ahí bien. No, pero realmente le quiero decir al jurado que lo que dije de Este es el Show, porque a veces la producción de Este es el Show no es buena. Y Perdón, los productores de Este es el Show son el señor Jope y Prada. ¿Cómo que no es buena? Bueno, Jope y Prada, todo bien, pero no es buena. ¿Pero por qué no es buena? Porque editan y sacan de contexto. Y cuando uno saca de contexto, capaz
parece que quiero decir algo que no quise decir. ¿Qué quisiste decir vos? Yo básicamente lo que dije fue que con todo el respeto que a mí me merece el jurado, los cinco, porque por algún motivo son jurado y están ahí, y que nosotros participantes, queramos o no, son los que nos ponen la puntuación y ellos son los que eligen. Me pareció que solamente en el ritmo caño, y lo dije solamente por eso, creía que no se entendía. Qué raro, vos que sos tan fácil para hablar. Es, creía que, aunque tal vez dentro de lo que yo puedo opinar, a partir de lo que el otro puede... Parece que, no sé, está cortado el audio. Largate y decí lo que sentí. Parece que está editado tu más que la nota de este es el show, pues está editado lo que vas a decir. Esto, caraca, agarra. Deporte, el recuerdo. No me quiero meter en ningún lío, realmente. Y lo que quería decir metiste. Es que en el caño ya estás no se en el entendía. Lío. Ya estás en el lío. Pero pará, que te explico, Aníbal. Respira, lo único que te pido es respirar cuando hablas. Que en el caño. Ay, ya. Me pareció que no estaba claro. La verdad, yo no soy bailarina de caño, ni mucho menos, pero por las pocas clases que tomé para el certamen. Entendía que lo que la producción nos pedía era esfuerzo de trepar y eso, porque sexy y las lindas nos hacemos todas, ¿no? Pero que por ejemplo dijiste de Erika que estaba, no sé, hizo cosas sexys. No quiero dar nombres, me parece que igual si ya los diste a la los gente nombres de, pero decí no, el nombre y apellido, decilo. No tengo ganas. Ah, tenés miedo, tenés quickie. ¿Qué pasa? La vena, chicos, está apareciendo la vena. Sí, le apareció la vena acá arriba, es la que sale en ese momento. Ah, tenés quickie, te haces la cancherita cuando no, yo no estoy. Estoy transpirando. ¿A Sofía Pachano nombró? No, pero para Sofi y lo... ¿No la viste bien a Sofía? Sofi. Sofi, no, porque la quiero, Sofía, pues la quiero, realmente la quiero. Me parece que es una excelente bailarina y siempre lo dije, me parece que se merece 10 y más 10 y 10 veces 10 porque baila como los dioses. Capaz, y no soy quien para decirlo, es mi humilde opinión, en el caño se dedicó mucho tiempo a sacarse ropa, no se trepó al caño, ¿no? Y tuvo muy alto puntaje. A diferencia de, por ejemplo, mi hermana, que hizo un montón de inversiones, figuras que ninguna otra pareja hizo, y estuvo sentenciada y tuvo menor puntaje. Pero vuelvo a decir, es con mi mayor respeto y es mi opinión nada más. Por favor, la vena. Perfecto, está bien, muy bien. Después, bueno, está bien. Más a eso dice, hay favoritismos en la producción, lo dijiste. Y pero eso es lógico, a ver. Eso ya a ver, hay algunas que viajan, ¿no? Pero la gente por ahí no. Hay algunas que viajan, otras que vienen a la hora que quieren acá, cuando todas tenemos que estar determinada horario, vestirnos, maquillarnos, estar listas, muertas de frío en el pasillo ese de la muerte. Vos serías de la parte obrera, las que vienen a todos. Yo soy de la obrera, el que me dicen, andá a ensayar ahí, voy, está ocupado el salón. Dice Federico Jope que no es así. ¿Pero quiénes viajan? Que no es así, Jope. Silvina, ¿quiénes viajan? ¿Quiénes viajan? Y hay... figuras importantes que viajan. No, digo viaje no de otro trabajo, ¿eh? Yo este año no pude ir ni a Bolívar. Contame quién viaja. Digo viajes acá, que por ejemplo piden, no, quiero bailar tal día porque tengo otra presentación y no puedo. No estoy hablando, y eso lo quería aclarar justamente con vos, Aníbal, que capaz se malinterpretó o vos entendiste que yo quise decir otra cosa. No lo decía por las obras que viajan los fines de semana. Todos tenemos trabajo, yo también estoy con una obra, ensayo todos los días. Digo acá, en la producción acá, que viajan, que vienen a la hora que quieren, que piden vestuario, piden canción. Y uno está acá, último orejón del tarro, con la musiquita que te dan, con el horario que te dan. Nombres, dan nombres. Sí, dan nombres. No, perdón. Bueno, yo es que ni siquiera hablé por mí, por eso. ¿Para qué mierda? ¿Para qué te metiste? Vení acá, Silvina. Vení, Silvinita, vení, mi reina. ¿A dónde? Me da como cosita que se ponga mal. Le hice ¿vos? Sufrir tanto el año pasado que vi como sí, un compilado que la destruí. Me hiciste sufrir mucho. Que no, le quiero dar un poquito de torta, si me deja. Algo dulce para... La torta es graciosa. No, se la voy a encajar antes de bailar. ¿Tiene ganas de comer un pedacito de torta? Sí, vení que vas primero a... Primero que baile. Después de bailar. Después de bailar. Vamos que sí. Señores, después de bailar va a probar la torta de Graciela Alfano. ¿De qué año? ¿Vienen así los moños todos? ¿Está o no está? Perfecto, señores. Perfecto, muy bien. Señores, va a bailar... No, porque por ahí no lo sabía si llaman o no. Señores, va a bailar Silvina Escudero, Nicolás y Liam. Arrancamos con lambada. ¡Qué lindo este ritmo, por Dios! Arranca la campeona del bailando. Música, maestro, ¡vamos! Levar pro caminho do sol e o sol nos levar pelas águas.
impresionante, tiran flores, mirá, la fanática de Silvina, tiran flores a la pista, qué lindo. Señores, qué lindo recibir flores. El otro día adoquines me tiraron a mí. Señores, atención, para Nicolás Iglesias, para Silvina Escudero, vamos a ver el puntaje que le da el jurado. Votación de la señora Graciela Alfano, vamos a ver. Sí, señor. Voy a empezar por Nazarena mientras ustedes recuperan el aliento. Voy a tener que felicitarte, Nazarena, porque la lambada, creo que hay un solo tema, que son varias remix o dos temas en el mundo. Y realmente inventar coreografías con estos temas, que son difíciles el paso y que hay que inventar una coreografía. Realmente te felicito. Gracias. Moviste toda la pista, tenés dos bailarines extraordinarios que pudieron resolver. Y además los chicos hicieron la base de la lambada, que es el látigo ese que sale desde los pies y termina en la cabeza. Fueron maravillosos, movimientos impecables, me encantaron. Son la más sexy, a mí me tenés encantada. Después vení y comete la torta. ¡Bien! Señores, con todo arranca Silvina Escudero. Votación del señor Ricardo Ford. Hola Silvina, hola Nicolás. Ricardo. Hola Nazarena. Hola. Muy buena coreo. Gracias. Realmente, Silvina, cualquier baile que haces, lo haces con tanta sensualidad y con tanta perfección, que realmente es un placer observarte, igual que tu bailarín. Gracias. Que es un genio. Totalmente ¿Se juntaron ustedes al final? No, porque el lunes yo estuve enfermo, le mandé un mensaje de texto pidiéndole perdón, que yo el lunes tengo que juntar acá a las 6, pero yo estuve enfermo y le mandé. ¿Te contesté igual? No, nunca me contestan los mensajes. ¿Están bien con los teléfonos? No entiendo. No me contestan. Tráigame mi teléfono, que lo voy. No me contestan. Chicos, traigan el teléfono, igual no se puede abrir porque tiene código el de Silvina, pero ella lo puede. Te voy a explicar por qué tengo código. Porque una vez un amigo con el mismo teléfono se lo robaron. No, pará. No, no digo nada. Se lo robaron. Entonces digo, la verdad tengo un montón de teléfonos importantes de información mía que si me lo roban yo puse gratificaré para que me lo devuelvan. Solamente por eso no tengo problema en darte a vos, mi clave, no tengo ningún problema. Bueno. Es por si me lo roban. Bueno, estamos todavía para tomar café porque realmente yo estuve enfermo, después me fui a Miami, así que... mi voto secreto, si ya lo van a saber. Ahí está el voto secreto del señor Ricardo Ford, que lo vamos a conocer el próximo día, el lunes. Votación del señor Aníbal Pachano. Te quiero. Gracias. Sos un bombón. ¿Vos no me querés? Sí, yo te quiero. Ah. Está todo bien. Hay que jugar un ratito con buen humor. Viste que a veces falta el buen humor. Hay que tomar la pastilla indicada. Chicos, son divinos. ¡Siete! Señores, 7, 17. Votación de la señora Reina Rich. Vamos, Reina. Hola, Sil, Nico, Nasa. A vos también te quiero. Sí, yo ya sabes. Sí. Yo también. No, te no quiero. Estoy sobornado al jurado. No, bueno. A todos quieren. No, a vos, Ricardo, no. ¿A mí? A mí no. A vos también te quiero. ¿Te gustó a vos la lambada que hice? No, yo no opino nunca de los bailes. A veces opinás. No, 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 jamás. A veces opinás. Sí, de esa pedo. No, pero a veces opinás. Yo no me quiero meter porque. ¿De quién opiné? De varias. Decime un nombre. No te voy a decir nombres. Erika. ¿Viste? De Erika. No, lo que pasa que... A ver, ¿qué pasa? Quiero aclarar lo de Erika. Lo de Erika nos sorprendió a todos. Es la primera vez que vi una chica. Es una chica jovencita. De barrio. La verdad, que necesita contención. Y por ahí estaba el papá y yo sería como... ¿Qué? ¿Por qué ella necesita contención y yo no? ¿U otras participantes no? Porque por ahí la vi como más desnuda, pero no desnuda el tema ¿perdón? De que estaba más... No, Ricardo, perdón, no, quiero decir esto. A nivel espiritual. Sentimientos, espiritual, al por eso me sentí un tutor en pista. No, como que eso es un tutor en pista y vos, como que veo que vos tenés otra fuerza, que yo... No otro sé. Temperamento, yo claro. Tengo una coraza, pero yo también... No, por ahí dentro tuyo hay cosas. Yo también por ahí tengo una coraza de un tipo por ahí así, y sin embargo, un sensible se lo decía a la mole mole el otro día. Estoy viendo tus ojos a ver si decís la verdad, no sé. Sí, estoy diciendo la verdad. Nunca miente, no sé, porque yo también necesito contención con un montón de personas. Estamos acá expuestos. ¿A qué hora? Está bien, pero pará, ya lo tomé ahora. Entonces listo, ya no voy a decir más, la campeona. A partir de ahora vas a encontrar en mí un gran contenedor. No el contenedor donde tiré la cosa. Marcelo, chicos, separemos los gallineros, ¿no? No nos mezclemos la gallina, digo. Si Erika no tiene nada que ver con vos. Es mi gallinero. Ah, pero vos tenés 200 gallinas, las anteriores, la soltala que no tenés más. La de los huevos de oro. Es mi gallinero, no se meta con mis gallinas. ¿Por qué? Si no entiendo. Pero está bueno. Para mí mi pasado tiene otras gallinas o otro y no me importa nada. Un gallo cacoteado. Perfecto, a partir de ahora voy a ser sensible con vos y contenedor. Acordate, prepárate el próximo baile. Que
que lo más importante no es tus ojos verdes y cómo te vestís, que estás muy lindo todo, es lo de adentro. Es lo de adentro, perfecto. Invítalo a salir. Votación de la señora Reina Rey. Bueno, chicos, les decía, me gustó mucho NASA. Fue una lambada tradicional donde vimos todos los movimientos de cabeza, el cuerpo entrelazado entre el hombre y la mujer, frotando ahí sus partecillas. También el famoso latigazo. Me pareció una lambada tradicional y muy bien bailada. ¡10! ¡Qué noche, por Dios! Y se viene el voto de la señora Carmen Barbieri. Vamos, Carmen. Buenas noches, equipo. Realmente fue una lambada muy, muy linda. Me gustó. Me dio placer ver la sensualidad de Silvina, ni hablar de Nico. Para mí hoy es un 9. ¡9! ¡36! Silvina Escudero y Nicolás Silvia. Muy contenta. Agradezco al público que me votó como la más sexy del bailando. Y a vos, no sé por qué, pero te agradezco también. ¿Quién la contiene? Qué bien que vamos. Bueno, gracias. Señores, gracias. Silvina Escudero, Nicolás y Liama. Se van con 36 puntos esta noche. Se viene la próxima pareja del bailando. Uy, se viene la que fue salvada el otro día. Presentada por Claro. Mañana con Supercarga Claro duplicás tus cargas de 30 pesos por cualquier medio. Si escuchaste bien, tus cargas de 30 pesos valen 60. Recarga mañana tu Claro y manda promo al 999 para duplicar con Supercarga Claro. Tenés más beneficios. Es simple. Es Claro. Claro presenta la segunda pareja de esta noche. Noche de lambada, me encanta la lambada, que baile sensual. Fue salvada en el tercer lugar el otro día en el jurado, por el jurado en el duelo del caño. Muy bien, bailó, sí, vamos a ver. Está indignada por la tapa de un diario, dijo que el caño se notaba que tenía varios kilos de más. Qué feo. No sé qué diario dijo eso. Por Dios, divina, por Dios, una cosa perfecta. ¿Qué digo? Miren bien, muchachos. Señoras y señores, vamos a presentar a esta pareja. La rompió el otro día, sí, está entre las 16 mejores del bailando. Representa la Escuela de Educación Especial número 1 de Resistencia Chaco. Su bailarín es Carlos Bernal, la quiero ver bailar lambada. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Virginia Cacerro. Felicitaciones por la salvación. Ay, sí, gracias jurado de nuevo. No saben lo que es estar en una sentencia. La verdad que los nervios que se pasan en ese lugar, te querés morir. Pero bueno, llegó la primavera, llegó la lambada, estamos felices. ¿La conoces a la nueva novia del señor Ricardo Forra, la señorita Claudia Ciardone? Mirá. La conozco de trabajos y cosas que hemos tenido en común. ¿Qué te parece? Muy linda. Muy linda. ¿Es la novia? Perfecto. Sí, la chica con la que está actualmente Ricardo, sí. ¿Cómo qué? Bueno, ¿qué dije? Nada, que bueno, no tenemos ningún este. Vos, que si te la apretaste el otro día, te vi una foto, le estabas partiendo la boca. Bueno, una chica con. ¿Y la no creo que sea algo que le incumba a la señorita tampoco. No, pero como es una ex, yo siempre cuando por ahí viene Matías Salé hablo de Graciela Alfano, de, claro, de Silvina Escudero. Tenemos una doble acá de la Gallardo, parece. ¿Quién es la doble? No sé, Virginia. Alguien trajo. La chica está. Me dijeron que es la doble de Virginia Gallardo. Igual. Perdón, tiene algo, tiene algo. ¿Pero qué? La trajo Manu, no sé. ¿Quién la trajo? Nuestro productor. Doble de Virginia Gallardo. No. Hice un casting buscando mi doble y no me enteré. Y estamos haciendo doble de todo. Mira, Manu, muy bien, perfecto. Doble de todo, me encanta. Bueno, señores, se va a venir. ¿Qué? ¿Con qué diario estás indignada? No estaba indignada. Yo aclaré que vi en la etapa de espectáculos del diario Perfil. Que había salido la noche del caño, los puntos de rating y no sé qué, no sé cuánto, y los kilos de más de la Gallardo. Pero qué loco. No, igual no me afectó. Yo simplemente aclaré y saqué el tema yo, porque me parece que si toman como ejemplo, que no tiene nada de malo, una persona como yo, como gorda, creo que son los principales causantes de la gente, las chicas que nos siguen, que te siguen a vos, obviamente, como ejemplo de lo que es ser gorda. ¿Cómo no van a tener problemas de anorexia, bulimia y este tema tan...? Yo, gracias a Dios, tengo una autoestima muy alto y me siento muy, muy bien con mi cuerpo y sobre todo tengo salud, que es lo que importa y que me permite trabajar y nada, simplemente por eso lo saqué a la luz, que no me afectó, que también creo que si hubiera estado en un mal momento
personal, hasta me podría afectar o algo, y me parece que con esas cosas tampoco es un tema a tratar. Hay gente que realmente sufre de problemas de obesidad o problemas de salud por ese tema. Virginia, creo que lo está llevando demasiado lejos. Yo creo que lo que se habrá tratado esa nota es tal vez no tenés la delgadez y otras bailarinas con, que tienen la fuerza para subirse a un caño, y por eso no tuviste la capacidad de subir al caño como otras bailarinas. Pero no tiene nada que ver ser gorda con subirse a un caño. No, sí, tiene mucho que ver, el peso sí. Con menos peso es más fácil subir para una mujer. Por eso las chicas que bailan bueno. caño son muy delgadas y muy musculosas y muy marcadas. Bueno. Bueno, perfecto. Va a bailar lambada, ritmo sensual, si los hay, se viene Virginia Gallardo, Carlos Bernal, una de las mejores 16 parejas del bailando. Se vienen aquí para la lambada, música maestro. ¡Vamos! Virginia. Ya sé que se le di. Il est est tout dans le travail. Ou pas v'lé lever ou amourer. On nous fait mal et l'idée. Paraît-il le matinal. Après un week-end qui est infernal. C'est un but fondamental. Continuez. Ouais, non. Chérie, tu me donnes ta passion. Et je trouve ça fabuleux. Je ne suis pas branché sentiment. Je suis plutôt super amant. Aujourd'hui, tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré. Il n'y a pas que la fesse dans la vie, il y a le sexe aussi. Hey, vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, bravo, c'est Virginia. Bon. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Excelente. Disparó algo y ya mandó el aplauso. Señores, Virginia Gallardo, Carlos Bernal. Qué bien se vio, por Dios. Este, señores, vamos a ver votación para Virginia Gallardo y para Carlos Bernal de la señora Graciela Alfaro. Hola, chicos. Hola. Bueno, antes que nada, Carla, porque mientras toman aire. Carla, me encantó esta lambada. Inclusive felicito a la gente de los musicalizadores que han logrado encontrar otras lambadas, porque en realidad hay muy pocas y esta es nueva. Chicos, bueno, ¿qué voy a decir de vos? Vos sos un bailarín extraordinario. Es extraordinario. ¿Cómo lo bailaste? Sos un rey. Felicitaciones. Y vos, mi diosa, te voy a recordar una cosa que dijo Mónica Bellucci. Las verdaderas mujeres tenemos curvas. Y vos tenés unas curvas, mi reina, la moviste como una diosa, disfrutando de la correntina. ¡Bien! ¡Claro! ¡Bien! Le pone Graciela Alfaro, Virginia Gallardo y a Carlos Bernal. ¿Qué dirá el señor Ricardo Ford? Voto secreto. Hola, Carla. Hola, Virginia. Hola, Carlos. Hola. La coreo no me mató. Opa. Me faltó como más latigazos en los movimientos. Me pareció como lenta. Es lento el tema, es más lento. Sí, pero la lambada lenta. Está bien, pero la forma de moverse también, aunque podés pegarle los al ritmo, sí, perfecto. Pero aunque podés pegar los golpes, podés hacerlo con más fuerza. Los vi muy lentos a los dos. No con mucha energía. Eso es lo que yo pienso. Igual mi voto secreto, así que se van a enterar. Después. Ahí está el voto secreto del señor Ricardo Ford. Más latigazo, pido. El baile. Señores, votación del señor Aníbal Pachano. Virginia, Carlos. Hola, y Carla. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les Hola. Va? A mí me...
Me pareció, no es una gran coreografía porque es muy difícil, porque es un ritmo simple. Me pareció que tuvieron la cadencia. Coincido en que tuvieron algunas cosas más lentas que la anterior, pero bueno, Carlitos se la llevó muy bien. Se usaron los golpes, ¿está? Igual vamos a empezar para que entendamos, porque si no, viste que empezamos con un delirio de notas. El voto de Aníbal es un 5. 15, señores, hasta acá. Votación de la señora Reina Rich. Quedan las 16 mejores parejas. Vir, Carlos, Carla. Bueno, a mí me gustó, pero sí, debo reconocer que me gusta más la lambada tradicional. Esta tiene como más variación, pero no sé, esa esencia de la lambada conocida, que fue la primera que vimos, a mí es la que más me cierra. Igual, los latigazos tuvieron mucha fuerza y creo que tal vez lo que era lento, más que la coreo, era la música. Era muy lenta la música. Al tener una música lenta también, es complejo. Hacer otra cosa. Chicos, igual para mí hoy es un 8. 8, señores, 23 hasta acá y se viene el voto de la señora Carmen Barbieri. Buenas noches, Virginia, Carlos, Carla. Lo que voy a destacar de esta pareja y de esta performance es la recorrida de la pista. Recorrieron toda la pista y eso pocas parejas lo hacen, y eso es porque vos montaste esta coreografía, excelente coreografía. Gracias. Pero no me deslumbró y yo siempre espero más de esta pareja. Esta pareja es brillante y yo en esta lambada No me quedé, como siempre me quedo deslumbrada. Pero no es una mala nota, un 8. 8, señores, 31 para Virginia Gallardo y Carlos Bernal. Falta el voto secreto del señor Ricardo Ford. Vamos a ver cómo viene. No lo mató el jurado de la lambada, salvo Graciela que sí. No importa. Bueno, muchísimas gracias. Igual las devoluciones. Como siempre, estamos para escucharlos y modificar lo que no les gusta. Muchas gracias a tu producción, Marce, que nos dejaron como siempre impecables, a vestuario, peinado y maquillaje. Y gracias a ustedes. Gracias, Vir. Muchas gracias. Señores, se van Virginia Gallardo y Carlos Bernal. Se viene la próxima pareja presentada por Volkswagen. El plan 12612 de Autorro Volkswagen es el más elegido por la gente para llegar a su 0 kilómetro. ¿Vos qué esperas para tener el tuyo? Tenés ya tu Volkswagen Fox o el Volkswagen que más te guste con la mejor financiación y accedí además a los importantes beneficios. Ahí está el ejemplo que estoy poniendo. Lo único que hacen es reclamar autos y premios todo el tiempo a las chicas. Sin embargo, Natalia, mi amiga, mi nueva amiga de Córdoba, está esperando cantarme una canción. Y es el... No me pedís nada. Y esa es la gran diferencia y por eso te elijo a vos. Y quiero decirte que accedé además a los importantes beneficios que solo te da el plan 12612. 6 meses de seguro gratis, 12 cuotas bonificadas. No lo pienses más. Llama ya al 0800-777-8899. Ingresá en autorro.com.ar o acércate a cualquier concesionario oficial con Autorro Volkswagen. Salí manejando el 0 kilómetro que siempre soñaste. Señores, Natalia es mi amiga, mi nueva amiga cordobés. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tenés algún tema? Porque me mata cuando canta Natalia, te digo, la rompió el otro día. Mirá, nunca me pidió nada, nada, al contrario. Me trajo alfajores de Córdoba. Ustedes nunca me trajeron nada, nada. Jamás me trajeron algo. Y no te canta. Nunca te trajeron nada, yo tengo todo para darte. Así de una. Sí. Le tira el me encanta. Hace mucho que estuviste de novia, ¿cómo es tu vida? Pues no nos conocemos mucho, Natalia. Ahora estoy sola. ¿Hace mucho que estás sola? Unos meses, perfecto. Qué tarado el tipo, ¿de dónde fue? Lo fui. Qué buen carácter, Natalia. ¿Por qué lo fuiste? ¿Qué pasó? No, son cosas que no quiero recordar. Perfecto. No lo recordemos, idiota, callate. No, ni te vamos a nombrar. ¡Gil! ¿Primero teniéndote a vos al lado? Por eso. Una estupidez la mía, una idiotez la pregunta. Le cantaba. Nunca tenés que preguntar por los ex. No, porque lo vi un idiota y dije, lo matamos acá en cámara directamente. Pero es verdad, no fue una buena pregunta y me reconozco. Te quiero decir... El signo. Me cantaste el otro día, me mataste, por favor. Es el pelo. Qué lindo. Además, cariñosa Natalia. ¿Vos sos amiga de ella? Yo sí, soy amiga de Natalia. ¿Qué sos? Pensé que eras amiga de Nelson. Se fue Coqui. No, él no me quiere, Marcelo. Claro, pero pará, él es de Zaire, vos sos de Brasil. Yo soy de Brasil. Bueno,
Perfecto. Ella besa, yo también quiero. Bueno, no van a besar todas, pará, no, no, pero bueno, señores, no salgo más de acá. Sí, bueno, a ver. Perdón. Toto, yo quiero. Cantame un cachito de una canción, por favor, Natalia. Canta muy bien, Natalia, por favor. Pero una romántica, por favor. Un cachito. ¿Nino Bravo? ¿Te gusta Nino Bravo? Dale, a ver. ¿Cuál? No sé, pedime. No sé, te digo, un beso y una flor. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas que sanen el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjará destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Al partir, un beso. Señores, espectacular, Natalia. Pero impresionante. Qué bárbaro, señoras y señores. Vamos a presentar la próxima pareja. Por Dios, este año, te digo. No, ustedes, olvidar. Que cante con Montaner. Imagínate, volvés a tu casa y te olvidate. No, olvidate. Están bárbaros donde están. Además, les recomiendo lo que tienen, que está bárbaro. Señoras, señores, vamos a presentar. ¿Qué es lo que tiene? La próxima, lo que tiene, cada uno lo que tiene. La próxima pareja, la tercera de esta noche. Está feliz, el otro día la vi tan contenta porque va a ser temporada con Florencia y la ven Carlos Paz. Le ha tirado munición pesada todo el otro día, se la agarró con Coqui, le pegó duro también, porque Amalia viene y da duro, pega duro para todos los winners. Quiero decirles que está entre las mejores 16 parejas del programa. Representan la Escuela Nexo San Luis de Acoite de Salta. Su bailarín es Gabriel Sandivar. Vamos a ver cómo le va con la lambada. Fuerte el aplauso para presentar a la señora Amalia Granata. La preferida es que... Qué lindo el pelo, qué bien que se la ve hoy, por Dios, se la ve contenta. Sigue de novia. Sí, me voy a Córdoba, parece que todo te lleva a Córdoba. ¿Por qué? Me vas a ir a ver. Obvio, olvídate, sí, totalmente. Bueno, ¿pero qué pasó que el otro día le pegaste? Y te deja. Ah, pero no hay problema, le pido permiso y no tengo, yo creo que tenga ningún problema. ¿Es tu novia o no es tu novia? No, no es mi novia, Coqui. Ah, bueno, porque según ella como que tiene celos de que soy tu preferida. No creo que Coqui, no está Coqui para... Ah, perdón, perdón, permíteme un minutito, perdón. Está Erika. Creo que está, a ver, ella dijo eso, no, pero ella porque me quiere. Pero pará, puede no ser mi novia y poder tener celos de mí, puede quererme. ¿Vos me decís que no es tu novia? No, 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 pero digo... Pero... Acláraselo a ella, porque creo que ella no piensa lo mismo. Bueno, no sé, espera un minutito. ¿Cómo, cómo? Yo no quiero tener problemas. No, no lo tenés, olvídate. ¿Ya le diste algún beso? La voy a ir a buscar, perfecto. Cualquier cosa está Erika. Perdón. ¿Cómo? Pero es que tomaba para allá y dije, vení, vení un minuto, vení. Vení, vení, te quiero preguntar algo. ¿Qué tal? Tanto tiempo. ¿Cómo te va? No te iba a saludar ahí, pará. Buenas, ¿cómo estás? ¿Bien? Ardone también. Bien. Prepárame eso, trago el de leche condensada que te dije el otro día. Es increíble tener una barra acá. Primero, ¿qué nos estás dando? Porque vamos, quiero preguntarte una cosita antes de que baile Amalia. Amalia ahí pegó un palo. Dice, ella se cree tu novia. Yo nunca dije eso, así que... Yo nunca dije que era tu novia. Nunca lo escuché, pero ella dice que sí. Pero bueno, vamos a ir a aclararlo ahora. Por eso, me dijo eso y dije no. Bueno, voy a brindar. Primero un beso, ¿cómo estás? Amo lo que entregas, lo que escondes. Todavía no pasó nada, Marce. Me pegó duro, ¿qué me diste? ¡Oh! ¡Oh! Bueno, vení, vamos. No sabía que estaba ahí. Okay. Vení, viene Amalia también que va a tomar algo con nosotros. ¿Cómo estás, Coqui? Bien, alta, Coqui. Coqui, Amalia. Bien, me encanta que se saluden bien. ¿Les puedo decir algo? Saco los tacos. Ven, acá está. Los
tuya. No, no, yo quiero decirles, me encanta verlas bien. Bueno, pero ella no sé qué problema tiene conmigo. Ninguno. Se van a arreglar. Nunca hablé de pero, Amalia. No, a mí, yo no veo tele porque ensayo justo en la tarde. Pero la gente me dice que vos hablás de mí, pero yo no tengo nada en contra. Decirle a esa gente que te está informando mal porque nunca entendí ni tu nombre. Yo te cuento, vos podés ser la novia de él. Él no, dice no que no. Soy la novia de él. Yo soy su preferida acá en el baile. Parece fantástico. Tienes que poner celosa. Yo no te lo voy a sacar porque tengo a mi novio en su casa. Soy su preferida bailando. Desde el primer día que vine dije que no era celosa. ¿Cómo? ¿Qué? Desde el primer día que vine dije que no era celosa. Bueno, mejor, porque en este ambiente si no te ven muy mal si sos celosa. Y más con un hombre como él que... ¿Qué? No deja títere con cabeza. Bueno, ahí me matan a mí. Me matan a mí. Pero para cómo es verdad. ¿Estás loco? A ver, yo no estoy diciendo nada. Me callo la boca, no está. Viene el palo. Las caretas. Yo te lo digo ahora que nada, podemos entablar una amistad y te puedo dar con. Ahora se amigan y me pegan a mí. Pará, bájense el pony. Pará. Ahora, primero estaban peleadas, ahora yo vengo, arreglo esto y me matas a mí. Yo ahora que la veo y soy sincera con ella, me doy cuenta que ella tiene sincera? Como un amor con vos. Y yo lo puedo tener por ella. Pero me dijiste que no recién. Pero pues nos vamos conociendo. Un poquito. Tres veces. Pero si ella es tu preferida, a mí me encanta. En la pista del bailando es mi preferida. Claro, está todo bien. Bueno, no tiene problema. Igual vos me dejás que yo hable con ella después en el camarín. Sí, dale. Hablale bien de mí. No, dame los consejos. Contar la verdad de las cosas. Para que después no se ponga mal, no se deprima. Perfecto, yo siempre le conté toda la verdad, así que no hay problema. Pero ya sé toda la verdad, no te preocupes. No sé. Venga, por favor, póngase los tacos y venga, por favor, un minutito. Va a ver el baile, Amalia Granato. Qué bien me hacen quedar todo. Te digo que es bárbaro. Poki puede ganar bueno, a Natalia. Señores, va a bailar Amalia Granato. Silvina Escudero me caga pedo. Vino Amalia Granato, me caga pedo. Este no es mi año, la señores. ¿Y este qué quiere ahora? Señores, atención, porque Nelson pide la palabra. Y es verdad, Nelson, yo creo que me va a terminar defendiendo. Tirame un centro, Nelson, porque me acaba de matar. Primero que nada, habla de mí y me hunde. Se durmió por un rato, ¿qué pasa? ¿Qué querés decir, Nelson? ¿Por qué te enojaste? Buenas noches, señor Marcelo. Buenas noches, Nelson, querido. Perfecto. El buenas noches, señor Tiney, me mata. Buenas noches, señor Nelson. Señora Amalia. ¿Cómo se llama? Nelson. No me quita la alegría que señor Marcelo siempre me siga dando. Por favor, te lo pido. Te lo voy a poner punto a punto, Amalia. Pero no entiendo. Se calentó Nelson, pará. Vos lo estás buscando a pelear con ella. Pero yo te lo voy a decir una cosa, muy clarito. Yo te lo voy a decir una cosa, Amalia, por favor. Con todo lo respeto. El viernes. El viernes. En intruso. Atención, con la señora Graciela Alfano. Hace una semana, sí. ¿Era yo? Yo ya te había avisar que te lo estoy siguiendo paso a paso. Opa. Paso a paso, portáise. El viernes sin intruso, atención, te metiste a empezar a hablar de Coqui. Por favor, no provoca a Coqui. Coqui no es como de tu clase que... Amalia, escúchame. Vos te estás confundiendo Coqui con Banucci. Escúchame bien. Es muy claro. Escúchame bien. El nuevo José María. Escúchame bien. Pará, es el Jacobo de Zaire. Sí. Escúchame bien. No confunde la señorita Coqui con la Banucci. No confunde la señorita Coqui con Andrea Gigone. No confunde. La mató. Impresionante. Confunde, Amalia, por favor. No confunde, porque Amalia sos quilombera. Amalia, puede ser. Total. Muy total. Entonces, tu quilombera que hace, no tiene que buscar a Coqui. Por favor. Muy bien. Por favor, Amalia. Por favor. Cariño. Por favor, Amalia. Me encanta. Basta nombrar nombre de Coqui porque no te lo vas a llegar, Coqui, no te lo vas a contestar. Bueno. Gracias, Nelson. Coqui, como se dice, Toro. Coqui, no somos de campo. No lo vamos a contestar. Diego Soto Pelé. No lo somos porteño, Amalia. Seguí con Banucci, con Andrea. Más o menos, Andrea viene de afuera, pero más o menos como porteño. Nosotros no somos de campo. Perfecto, Nelson. Por favor, Amalia. Estoy muy enojado, ¿eh? Muy bien. ¡Basta! Anda con tu programa, pero basta de Coqui. Está bien. Gracias.
Gracias. ¿Qué tiene que ver vos si vas a ser novia del señor Marcelo? Yo no quiero ¿qué ser tiene la que novia ver vos, Amalia? Yo no ya, quiero ser la vos novia ya tuviste tanto tiempo acá, no pasó nada, olvídate. Nelson al jurado. Perfecto. Gracias. Gracias. Perfecto. No entendió nada. No entendiste nada. No, no, entendió, entendió. Ya está, muy bien. Fue un concepto de Nelson. En la noche del bailando. ¡Nelson Castro! Hacé una síntesis. Y vos no me defendiste. No, no, yo no, no, no. Está hablando Nelson, que es... Pero escúchame, Nelson, yo soy de Rosario, también soy de la provincia, no soy de Buenos Aires. Y yo le quiero ayudar a Coqui, porque este hombre es muy mujeriego, ¿entendés? ¿Cómo? Entonces yo le quiero dar una mano para que no sufra. Marcelo. Lo estás difamando, Amalia. Qué feo. Amalia, todos lo conocemos. Yo no me lo quiero agarrar a este, un clavo, ¿eh? Mi loca. Yo tengo a mi novio. No, 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 vos estás... Haz una cosa más, por favor. Es tu peor año este. Está muy equivocada porque lo estás diciendo vos mismo con tu boquita que tenés diciendo que yo soy ahora Marcelo, soy el preferido de Marcelo. Amalia, yo sacalo en tu cabeza. No soy el preferido del señor Marcelo. Vos mismo lo estás inventando como lo contaste en Corque Real. Vos no sos preferido del señor Marcelo, Amalia. ¡Basta! Que lo diga Marcelo, soy tu preferida. Y pero me hundiste recién. No, soy tu preferida. Sí, ahora vamos a tener que, vas a tener que remarla. Y claro, ahora yo soy un clavelino, ¿sabe qué? Ahora sabe cómo ven. No sé, tenés razón, Nelson. ¿Sabes qué lo voy a pensar? Ahora la voy a pensar. Por lo pronto no voy a decir sí. Tenés razón. Gracias, señor Nelson. Bueno. Por favor, Marcelo. Señores, bueno, me encanta que seas, más allá de todo, me encanta que estén mejor con Boqui, ¿eh? Le vamos a dar unos consejos. Perfecto, muy bien. Señores, va a bailar Amalia Granata, que hoy con el jurado ni... Muy bien, tranquilo, perfecto. Señores, vamos a ver cómo baila Amalia Granata. Gabriel Usandivaras, se viene la lambada. Va a bailar Amalia, a ver cómo anda. Amalia Granata, Gabriel Usandivaras, música maestro. ¡Vamos! Con una venda en el pie, no, me sorprendió cuando empezaste a bailar. Una tendinitis. ¿Pero cuándo fue eso? Recién. ¿Ahora antes de empezar? Sí. ¿Ensayando? Sí. Bueno, no sabía, señor, que estaba lesionada. Vamos a ver qué votación para Amalia Granata, Gabriel Usandivara. Arrancamos con el voto de la señora Graciela Alfano. Bueno, Marianito, primero. Me gustó tu coreografía, sobre todo cómo se desplazaron los movimientos en conjunto, los movimientos paralelos, los movimientos sexys. Gabriel, ¿vos tenés alguna base de capoeira, de africano, de algo? No. Porque realmente moviste la cadera maravillosamente bien. Me encantó y además la pudiste llevar
Amalia, porque esto es un baile muy, realmente muy difícil. Parece sencillo para que los que lo bailan de chicos, ¿viste? Pero cuando lo tenés que aprender, te esforzaste muchísimo, Amalia. Ese piecito que iba para un lado, para otro, el pasito lo seguiste todo lo que pudiste. La verdad que esa tendinitis yo lamento que la hayas tenido, porque hubo, a ver, cuando te parabas, sobre todo en tu piecito derecho, para tener que hacer la patada hacia el otro, había como un pequeño destino. Graciela, que perdón, iba quedando. Dice que le duele, está diciéndome. Claro, me acabo de preguntar, mi amor, si le duele. Y sí, porque fue realmente, me imagino, con una tendinitis, tenés que apoyar ahí y hacerlo. Yo realmente, mira, normalmente no tengo miramientos por estas cosas, pero yo te voy a poner un puntito más o medio puntito más, porque es un esfuerzo y un dolor tremendo para bailar este... ¡Nueve! Señores, un 9. Se viene el voto secreto del señor Ricardo Ford. Hola, María. Hola, Gabriel. Hola, Marianito. Primero quiero decirle a la Coqui algo. Que Amalia te dijo que te quiere enseñar algunas cosas o darte unos consejos. Creo que en 3 meses o 4 que estás acá, lo que hiciste, Baro, te está haciendo muy bien y llegaste muy lejos. Así que seguí como estás. Opa, genial. Es un palo para Amalia. No, sí, porque realmente que le dé consejos a Coqui, que en 3 meses hizo lo que logró. Cantó en el Orfeo de Córdoba con Ricardo Montaner. Salió en todas las revistas. Y salió en todos los programas y tiene la prensa que tiene realmente lo pero que hizo que en 3 meses. Pero consejos sentimentales de una mujer hacia una mujer con consejos de una carrera. Le dijiste que yo no soy que su manager, consejos. Yo no quiero ser su manager, no. No, le dijiste que tenías consejos porque no le va a ir bien a ella en la vida. No, en el está. Amor con Marcelo. Yo creo que está haciendo muy bien en todo su sentido, así que bueno, no quiero que sea una mujer para darle consejos, pero bueno. ¿Perdón? ¿Que yo no soy qué? No, no creo que sea ella una mujer que haga falta darle consejos porque hace muy bien las cosas. Pero bueno. No te vas a dejar correr conmigo porque no tengo tiempo para pelear con vos, te digo en serio. Ni los ánimos tampoco. La coreo, Mariano, me gustó. Lo que él me encantó. Realmente tiene los movimientos perfectos para hacer lambada muy bien. Me pareció ella que se perdió en todo momento. La vi perdida. La vi que no tenía bien la coreografía bien registrada en la cabeza, pero la vi totalmente perdida muchas veces. Muchas sí, veces. Si puedo decir algo, la coreo no es que se perdió, sino lo de la tendinitis. Le pasó hace media hora repasando acá. Yo te entiendo. La coreo la hizo, o sea, fue lo que le marcamos. Yo te entiendo, pero una cosa es una tendinitis, otra cosa. Yo sé que no estuvo divina, pero tiene que ver también con eso porque no puede apoyar. Está bien, ahí como perdida, como que no sabe la coreografía perfectamente registrada en la cabeza. Esa es mi forma de lo que vi yo. Mi voto secreto igual, pero bueno. Ahí está el voto secreto del señor Ricardo Ford, votación del señor Aníbal Pachano. A ver cómo la vio Aníbal Amalia. Amalia, Gabriel y Marianito. Me gustó la coreo, no me gustó, la vi, coincido, en que no estaba óptima. Y voy a hacer correcciones, aunque no le interese lo que diga, vuelvo a repetirlo. Corregí las manos. Es un tema que le corta línea porque está aprendiendo y está haciendo el esfuerzo de aprender a bailar. Entonces, las líneas hay que cumplirlas. Lo mismo con los pies. Obviamente, si tiene una tendinitis, no va a bajar, bajó desprolija. En su momento lo miró varias veces a su compañero, o sea que estaba perdida. 4. Señores, 4. 13 hasta acá. Puntaje bajo, se viene el voto de la señora Reina Rich. Amalia, Gabriel, Mariano. Bueno, yo lo que noté, más allá del dolor, fue que hubo algo que solés no tener, Amalia, porque tenés muy buena memoria, que fue varios momentitos así como de desconcierto. O sea, se vieron varios momentitos que tal vez tenga que ver con el dolor, pero que no te suele pasar a vos, porque me parece que tiene muy buena memoria. También se vio un poco desprolija el truco arriba y una bajadita. Hoy, chicos, no fue de lo mejor que hemos visto de ustedes. Últimamente me venían seduciendo y hoy no tanto. 7, señores. 20. Y se viene el voto final para Amalia Granate y Gabriel Santibaras de la señora Carmen Barbieri. Amalia, Gabriel, Mariano, la coreografía muy buena, pero hubo voy a ir por partes. Cuando empezó Amalia un poquitito fuera de tiempo, después en los momentos que están juntos bailando
al mismo tiempo estaban un poquito desprolijos, no iban parejos. Muy poquito lo que estoy diciendo, es un poquito de cada cosa. Y hubo, para mí, no hubo tantas dudas, creo que hubo una o dos como raro, algo raro que no sé si fue una duda o marcado quizás por la coreografía, y a mí me pareció que fue una duda. Pero yo no vi esta pareja como la veo siempre. Es un 7. 7, señores, 27. El puntaje más bajo en Lambada para Amalia Granate y Gabriel Usandivar. O no sé qué mal, porque ya pone cara rara. No, no, es que en realidad me ofrecieron bailar otro día o ponerme un reemplazo, porque la verdad que me pasó hace 20 minutos y me descolocó porque no soy de lesionarme. Y dije, no, voy a salir a bailar yo, me duela. O... Y la verdad no pensé que me iba a doler porque tuve el pie con hielo, el doctor me dio un antiinflamatorio y no pensé que cuando empiece a bailar me iba a volver a sentir el mismo dolor que sentía antes. Pero bueno, me pasó mientras bailaba. Y sí, me perdí porque me desconcentré y tienen razón. Pero bueno, yo elegí salir a bailar y poner el pecho a las balas. Bueno, gracias. También, la que tenés, quería decir. También tenés que pensar en el sueño, ¿no? Que si realmente sí. Si necesitas un reemplazo, también tenés que pensar en el sueño. No, yo en sueño pienso y con la gente del sueño está todo más que claro. Y llega a la final o no, yo sé que lo vamos a cumplir. Ahí están y nada. Por eso salí a bailar yo. Amalia, lo que yo te quería decir, que hay una decisión que a veces es muy difícil de tomar con la gente que somos o que es muy exigente, que es a veces esperar o proponer un reemplazo. A mí realmente hoy, bueno, no se pudo dar. Yo realmente estoy trabajando con una exigencia tremenda porque tengo la cabeza francamente en otro lado. Y me costó mucho pedirlo, si bien no hubo alguien que pudiera reemplazarme. Pero a veces es importante decir, no puedo. Está bueno que me reemplacen porque acá te va a reemplazar siempre alguien. Y muchas veces baila mejor que vos. Así que otra vez pensalo. Okay. Bueno, apurarte porque tenés que estar la semana que viene. Vamos a ver si podés estar. La sentencia, hoy. No, esperemos, esperemos. Pará, faltan un montón de parejas. No importa, igual vamos a estar. Con el yeso se puede bailar. Sí, totalmente. Dale, ahí, acá estaremos. Gracias, Amalia. Amalia. Cuídate. Señores, se va Amalia Granata, Gabriel Usandivar con 27 puntos, señores. Se viene Matías Ale y Laura Fernández. Se viene Andrea Guidón, Emanuel González. Hoy quiero que... ¿Trajo alguna canción? No hace mucho, no me canta. Hace mucho. Está muy lindo, y sin el flequillo. ¿La vieron el otro día en la biblioteca? Me dijeron, ¿puede ser? Donde voy yo los jueves, que justo no fui ese día. ¿Biblioteca? Me dijeron que estuve. Sí. ¿A qué hora era? No, le dijeron, entró Coqui tarde. ¿Estuvo en un boliche el otro día? No, no era. Qué feo. Pero tipo 2 de la mañana, yo estaba durmiendo con los sí, chicos. Me dijeron... Se hizo tarde porque me bañé, me demoré y me invitaron al cumpleaños de Paul García Navarro. Ah, Paul García Navarro la invitó al cumpleaños. Willy me invitó. Willy García sí. Navarro la invitó al cumpleaños. Y estaba Osvaldo, ahí le agradezco, me trataron como una reina. ¿Ahora te invitó? Estuve 40 minutos y me fui. Bueno, ¿bailó? No, un poquito, tomé caipirosca de maracuyá. Opa. Lo que mira que es pegadora la caipirosca. ¿Cuatro caipiroscas que la sacaron? En camisa. ¿Quién la llevó? ¿Quién la llevó? Bueno, después me cuenta. Quiero, bueno, señores, vamos a la pausa. Y después de la pausa, aquí estará bailando Matías Ale, Laura Fernández. ¿Es su novia? ¿No es su novia? Andrea Guidone y Emanuel González. Seguimos esta noche en Lambada. Quiero que cante Coqui también. Gracias, Megatron. Gracias, don Carlos. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Enseguida volvemos con más. El show, más. Señores, arrancamos este segundo bloque en esta noche calentita que tenemos de Lambada. Presenta la próxima pareja, Tiernitos. Si querés a los perros tanto como yo, sumate hoy mismo a la comunidad Tiernitos. El otro día me pareció ver a la chica de Tiernitos también ahí en la biblioteca. Estaba bailando, puede ser ahí en la biblioteca, la vi pasar el otro día. Después dije, ¿dónde la conozco a esta chica? Estaba leyendo. Perfecto. ¿Puede ser que la haya visto el otro día? Estaba mirando fotos con mis hijas de las chicas que estaban en Tequila y justo dije, perdón. Estaba con un perro. ¿Puede ser que la haya visto sin el perro? No. Muy bien, señores, sumate hoy mismo a la comunidad Tiernitos. Van todos en Facebook. Juntos podemos mejorar la calidad de vida de nuestros mejores amigos. Si querés adoptar o buscas un hogar para un perrito, si perdiste a tu mascota o encontraste un perrito y querés ayudarlo a reencontrarse con su dueño, entra en facebook.com/comunidad Tiernitos y encontrar los mejores consejos para cuidar de manera responsable a tu perro. Porque tu perro merece lo mejor. Tiernitos Selección. No, ¿qué es un mastín napolitano ese? No, me muero con ese mastín. Parece Bruno. No, parece mi perro. Llévalo al departamento. Que murió, que lo amo. Bruno. ¿Cuál es con Chaco Torres? Malandra. ¿Cuánto tiempo lo ves en el departamento? Y
Claudia Ciardone quiere un perro, pero te lo va a tener que regalar Ricardo, Claudia. Yo estoy con Malandra. Mirá lo que es Malandra. Erika quería uno. No, me muero con un mastín napolitano. El mío ya murió hace unos años. Qué lindo que es. Brunito. Brunita. Es una nena. Pero no, dale, ¿cómo dale. Hago para llevarme esto a un departamento? Dale, el color dale, que dale. Tiene. Dale que podés, dale. ¿Cuántos hay en tu casa ya? Tu departamento? No, tengo muchos. No, en el departamento hay 3. Ahora, ¿cómo podés dejarlo? ¿Cómo te da besos? No, este es grande, este hace caca grande, todo grande, pis grande. Claro. Hay que sacar la pasea muchas veces, para ahí sufren en un departamento. Fede Ruiz tiene parque. Ay, Dios. ¿Y cómo hacemos? Quédatelo ahora, ¿eh? No, dale, no, llévalo. No, 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 el departamento no. Bueno. Guille Hoppe tiene parque. Dale, mira cómo te mira. Los ojos que tiene, además. Mira cómo te mira. Virginia Cuenca tiene parque. Es de San Lorenzo, llévalo. Me lo va a tener Fede Hoppe. Después veo qué hago. El Chaco tiene parque. ¿Cómo hago para dejarlo? Me cuesta. Bueno, bueno, ya va a calle, vamos a ir a calle. Vamos a ver, bueno. Yo tengo parquet. No, miralo. Se agarra, mirá. No se quiere ir, Marcelo. Es un signo. No, se agarró, ¿podés creer que se agarró? ¿Qué hace? ¿Se duerme? Es una señal, sí, Marcelo. Sí, la numeróloga dijo que vas a tener un perro. Lo de... ¿Qué hace? Ya está, te eligió. No, pero mirá, no larga la camisa, mirá. Sabe que va a comer bien ahí. Coqui lo saca a pasear. Quiero ver algo. ¿Cómo la ves a Coqui paseándolo por la plaza? Bueno, tiernitos. Alquilate una casita. ¡Ah! ¡Qué lindo, por Dios! Hace tiempo no vi un mastín napolitano. Bueno, señoras y señores, vamos a presentar la próxima pareja. Nos pusimos tiernitos todos y ahora ellos están tiernitos de hace un tiempo. Señores, no dice ni que sí ni que no, es un ni. Sale con Laurita, con su bailarina. Silvina ya dio por terminada la relación. Sí, en los pasillos dice acá los productores que se los han visto bastante acaramelados a los dos. Señores, ellos representan al hogar San Roque de Capitán Bermúdez. Su bailarina es excelente, 19 años tiene. Se llama Laura Fernández. Señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Matías Olé. Que venía Tacho, boludo. Y si no me da pelota, entonces me hice un luquete para ver. Soy una mezcla de David Bisbal prendido fuego y Tacho. Con Emilia Tías. Soy Emilio Matías. La tía. Emilia. Pero perdón, yo lo que quiero saber es bien, en serio. Yo digo, no es que estén de novio, porque por ahí no están de novio, pero están comenzando una relación. No, la verdad. No, tenemos una. ¿Te gusta Matías Ale? No, por el momento no estamos en nada. No, si te gusta Matías Ale. No, por el momento. Sí, por el momento, ¿no? Bueno, ¿en qué momento por ahí te puede entrar a gustar? ¿No te parece? Por el momento, digo, me parece súper atractivo, re lindo, buen compañero, buena persona, pero en este momento, la verdad que tenemos una conexión puramente laboral. Una conexión puramente laboral. ¿La Matías le gusta a Laurita? Es divina mi compañera, pero estamos muy abocados a lo que es el certamen. Anda. Estoy en una etapa... Creo que están Marcelo, a las 3 de la mañana. No quiero poner dedo en la llaga, ¿no? Pero ayer lo vi a los chicos en el gimnasio y justo le hice la misma pregunta. Chicos, ¿ustedes están saliendo? Y ella, lo primero que hizo, lo miró a él para ver qué contestaba. Estoy acostumbrada a que siempre le preguntan a él. En vez de contestar entonces, sí o no... Cuando nos preguntó a los dos, lo miré a él a ver qué decía, pero después le contesté a Ricardo. No, estoy muy bien. No lo quiero mandar al frente, pero... Estoy muy bien. Apuesto ahí. ¿Y cómo lo vas a hacer? Graciela está estudiando algo, está con los anteojos. Digo, pero ¿cómo lo ve a Laurita Fernández para Matías Ale? Estoy bien
son divinos. Los dos juntos me encantan. Y me parece que son dos personitas con un alma muy linda. Podrían hacer una linda pareja. No, pero hacemos una muy linda pareja de baile. Me siento muy cómodo como estamos bailando con nuestro... ¿Pero usted qué quiere, volver con Silvina Escudero? ¿Cuál es la onda? Yo quiero estar bien. ¿Tú le propuso casamiento a Silvina Escudero o no? No. ¿Eh? Dicen que sí. Sí, dicen. Perdón, ¿sale con un tipo una carta? Sí, dice. Pero una carta es... Perdón, digo, ¿quién dije sí? ¿La producción? No. Un tipo saca una carta. Perdón, un minutito. Pero no entiendo. Pará, que me está mostrando la carta. ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Que realmente él se siente enamorado de Silvina. ¿Vos quién sos? Yo soy Héctor Estensoro, trabajo en Radio del Plata. Ah, ok. ¿Y qué decís, Héctor? Como te digo, él le ofreció casamiento a Silvina, la persigue y ella le escapa por todos lados. Porque estuvimos mirando las cartas con Silvina y me salió, realmente, él está enamorado. Ella ya como que se le terminó el amor. Uy, bueno, un día me tenés que tirar las cartas a mí. Voy a sacar una yo. Permiso, un minutito. Yo creo que me hundo en este momento. Espérate. La numeróloga dijo en agosto, ya pasó, ¿eh? Mirá la que me salió a mí, boludo. No, la parca, boludo. Me salió, pará, me hundí, me fui al descenso. No, sos amigo del Plata, por favor. Esto significa una transformación, una renovación. Viste, este año tenés que resolver todo lo que sea económico, temas legales, temas papeles. Por fin. Donde el año nuevo, el año que viene, te vienen grandes cambios. Una gran... ¿Para bien? Por supuesto. Esto es decir que acá... Pero con las minas no engancho nada con esto. Bueno, pero a ver, saca otra carta con las minas. Sí, saca una. A ver qué sale con las chicas. Viene un gran cambio. Mirá lo que saco yo, boludo, el ermitaño. Pero pará. Dame todas que elijo. Vas a terminar solo y renovado. Es el ermitaño, no me digas que está bueno y que con esto las... Con esto olvídate, me la pongo de cemento. ¿Qué hago? El año que viene, lo que ocurre es que tenés que resolver un hecho emocional del pasado. Del pasado. Pero con todo lo quilombo legal de papeles que me dijiste. A ver, con el quilombo del pasado, boludo, me interno. Asignatura pendiente que tenés que resolver a nivel emocional, pero no del pasado, ¿eh? ¿Pero quién es? Mi novia de cuando tenía quinto grado. ¿Estaba buena? Capaz que alguien de cuando era vivías en Bolivia. Yo soy de 25 de mayo, ¿sabes? Estamos reservados. Perfecto. Bueno, pero me sale el ermitaño. Por ahora, plano emocional, nada. Todo abocado a lo profesional y a la familia. Si cualquier cosa vengo y te consulto. Gracias, gracias, maestro. Perfecto. Qué mal me salió, por Dios. Diga el teléfono. Un tipo, la muerte, la parca, decí que me la zafó un poquito diciendo no, pero cambia, te transformás, nace un tipo nuevo. Y después el ermitaño, boludo, el ermitaño, no, estás en el horno. Solo y renovado. ¿Cómo? Y usted que le pide casamiento a Silvina Escudero, y que usted está enamorado de Silvina Escudero. No, a mí me mató, lo mandó Silvina este. Se va Laurita. No sé. No, yo no, estoy bien así, estoy muy bien. Mago, maestro, no sé cómo se llama. El ramatónogo este, el astrólogo. No. El señor tira las cartas. Está rotilla. Astrógolo. No, estoy muy bien solo. Estoy muy feliz en este momento que estoy pasando. Estoy conociendo muchos amigos, mucha gente. Estoy muy abocado a mi trabajo. ¡Vamos al baile, señoras y señores! Ay, pero no, yo me odio sacar pestañas. ¿Qué me estás sacando pestañas? Señores, atención. Va a bailar Matías Alí y Laurita Fernández. Se viene la lambada. Vamos a ver cómo le va a Matías y Laurita. Música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Matías! Bailan y rumba, lambada, rumbo.
Matías sale a bailar la lambada aquí. Vamos a ver qué dice el jurado y arranca, piden 10 allá en la tribuna. Señores, va a arrancar la votación. La señora Graciela Alfano, ¿cómo lo habrá visto a su ex? Mi ex. Hola, Graciela, nuestra. Primero, antes que nada, permitime mandar un saludo a tu mamá, Lili. Gracias. Que sé que está pasando un momento malo, así que simplemente mándale un beso de parte mía. Lo muchísimas quería gracias, nos está viendo. Así que, claro. Un beso también que, de parte mía. Claro, muy bien, que todo viene bien, es una buena energía, te lo agradezco muchísimo. Bueno, chicos, muy bien, el planteo coreográfico, Mariano, ¿verdad? Marcos. Y Lidia, que está por ahí, Lidia, también nuestra profesora de lambada. Muy bien, me gustó muchísimo el planteo. Laura, sos una reina moviendo esa cadera, una lambada hasta ahora, la parte femenina, la mejor lambada que vimos porque tenés esos piecitos, que sos una maravilla. Matías, siempre te digo todo lo que venís mejorando, porque los brazos, cuando haces como partener, si bien ella baila muy bien, vos también, el hombre es el que lleva el ritmo. Algunas cositas que ahí se vieron como patitas, que bueno, que por ahí se pisaban un poquito, pero bueno, yo les voy a poner un voto de apoyo porque me gusta esta pareja. Muchas gracias. Y me gusta también en la vida esta pareja, se ven divinos. Es un 9. ¡9! Señores, arrancamos con un 9. Vamos a la pausa y después de la pausa aquí estará completando el puntaje el señor Ricardo Ford, el señor Aníbal Pacharo, la señora Reina Richie y la señora Carmen Barbieri. Estará bailando Andrea Guidone, va a cantar Cookie y se tira una canción y que mañana viernes viene con una sorpresa para mí que me hace así como diciendo prepárate. ¿Qué son? ¿4 caipiroscas de maracuyá? No, más arriba todavía, serán 6, 8. Señores, vamos a la pausa, ya volvemos. Enseguida volvemos con más Showmatch. Seguimos con más Showmatch. Señores, arrancamos este bloque presentado por Framga, que nos presenta la oferta Showmatch que no te vas a perder. Anda de parte mía a cualquier sucursal de todo el país y llévate esta espectacular heladera Whirlpool. No Frost, sexto sentido, con capacidad de 439 litros para el digital dispenser de agua externo. Función Espacio Gourmet. Llévala en 36 cuotas sin interés de 149,90 con tarjeta de crédito del Banco Francés. En Frávega, viví la última tecnología. Pasá por tu sucursal o llamá al 489-5555. Cumplimos 100 años junto a vos. Frávega, primero siempre. Frávega presenta. Hasta acá tiene un 9 de Graciela Alfaro. Votación del señor Ricardo Ford. Hola Matías, hola Ricardo. Laura, hola Marcos. Qué bueno que volviste. Qué bueno que volví. Bueno, apareció una lambada en la pista, por suerte, chicos. Gracias. Realmente esto es lambada, esto es lo que quiero ver. Me encantó la coreo. Laurita, sos una genia en todo lo que haces, por supuesto. Tus movimientos son perfectos. Me matás, Matías, con tus terminaciones de los brazos. Sos más profesional que cualquier profesional bailarín que hay acá. No, increíble, mi voto secreto, pero maravilloso. Señores, ahí está el voto del señor Ricardo por votación del señor Aníbal Pacharo. Vamos, Aníbal. Buenas noches, Matías, hola, Laura Aníbal y Marcos. A ver, me gustó el planteo coreográfico. Me parece que hubo un par de defectos en los agarres, en algunas bajadas de Laurita, que es una niña que baila muy bonito. Y la cadera de él no fue lo que más me gustó. Pero es un buen, digamos, él está creciendo y lleva muy bien y zafó en todo lo que no encontró en el camino, pero hubo algunas bajadas. Viste que no tenía que verlo y cuando entré al... Viste que me puse a hacer masaje en el anexo. ¿Okay? Igualmente, estuvo prolijo. ¿Tá? 5, señores, 14 hasta acá, votación de la señora Reina Rick. Mati, Laura, hola, Marcos. ¿Cómo estás? Bueno, ¿sabés lo que creo, Marcelo? Que Mati, después de una relación tan importante como tuvo con la señora Alfano, es el momento de de divertirse un par de añitos solo. Así que Laurita, mirá para otro lado. ¿Y quién dijo que Laurita lo quiere para novio? Ay, es una chica jovencita, Marce, más chiquita que tu hija. ¿Y qué tiene que ver eso? Ay, ¿vos crees que ella se quiere divertir nada más? No, yo pregunto, digo. No, en algún pero momento le dicen tu novio, tu novio, ¿eh? No, yo tampoco quiero relacionar. ¿Puedo decir? Que yo tampoco quiero ninguna relación ahora. Sí. Bueno, para divertirte está todo bien también, ¿eh? ¿Puedo decir algo? Lo mío tampoco fue un aburrimiento, ¿no? Digo. No, bueno, pero no es lo mismo una relación de pareja de amor,
de 9 años como un estar soltero. Se metió enseguida con otra. Bueno, ahora no sé, me parece que estaría bueno. Fueron dos relaciones muy lindas. En este momento estoy muy bien así como estoy. Perfecto. Cuando ponemos de locutor, no te creas, es sanatero. La verdad, fueron relaciones muy lindas. Guardo el mejor de los respetos y el mejor de los amores por mis dos mujeres. Ahí está sanateando. ¿Estás obvio, Matías, con la hora? Reina. Bueno, me pareció que hubo algunas cositas, como por ejemplo, Laurita, que me sorprende que en sus giros perdiera un poco la estabilidad, un poquito de desprolijidad. Me pasó un poco también lo que dice Aníbal con la cadera. Fueron 16 giros que hizo. Sí, pero pone dos menos y que termine. Es una bailarina tremenda. Ella no se lo perdonamos, Mati. Igual estuvo bueno, chicos. 8, señores. 8 hasta acá. Llevan 22 puntos de votación de la señora Carmen Barbieri. Matías, Laura, Marquitos, de mi corazón. Me encanta Marcos. Me gusta tu coreografía, como siempre es impecable. Pero hubo algunas cositas. Laurita se lució mucho, pero en los de Bulé, yo sé que fueron muchos. Usa una cara rara. Después, fíjate, seguramente lo grabarás. Haces una cara como un susto. No sé qué pasó. Sí, se me resbaló en un momento. Hiciste una cara de susto que yo digo, ¿qué le pasó? Sí. Pero estuvieron bien los de Bulé. No es que hiciste mal, pero hubo una cosa, no sé, capaz que se mareó. Lucimiento de Laura, un gran partener, Matías, pero demasiado partener. Es decir, estuvo todo el tiempo cuidando a su pareja, estuvo llevando todo el tiempo. Bueno, la lambada es así, pero no lo vi lucirse como él siempre se luce. Y algo más, alguna cosita sucia que anduvo por ahí, para mí es un 8. 8, señores, 30 puntos para Matías Ale y Laura Fernández, el segundo puntaje más bajo en lambada, así que a lucharla, Bueno, nada, gracias. Gracias, Matías. Gracias, Laurita. Señores, se van Matías Sale y su bailarina, Laura Fernández. Señores, se viene la última pareja de esta noche, presentada por Atma. La siguiente pareja presentada por Atma y su nueva línea de lámparas bajo consumo que te permiten ahorrar hasta un 80% de energía, ayudando a reducir la contaminación y la emisión de gases de efecto invernadero que impactan sobre el calentamiento global. Alcanzan una duración de 6 a 8 años. Según el modelo, están disponibles en formato tubular, mini espiral, con luz cálido o fría. Así que duren más, elegir lámparas bajo consumo de Atma, porque cada vez que prendas la luz vas a poder ver todo lo que estás ahorrando. Son espectaculares las lámparas de Atma. Después me hacen unas a casa, son buenísimas. Señoras y señores, hoy está en el piso su hija con el papá, Ha venido la hija, me encanta que la ha venido a ver hoy. Qué linda que es. Sí, atención, viajó desde Córdoba. Viajó desde Córdoba con Coqui también. ¿Sí? ¿Y hablaron de mí, no? No, perfecto, muy bien. Atención, yo quiero, me parece que ella dice que habló con vos de mí y me va a contar algunas cosas. Ojo con lo que dijiste. Señoras y señores, vamos a presentar la próxima pareja. Representan la Escuela de la Familia Agrícola Paraje Cañaditas de Corrientes. Su bailarín es Emanuel González. Señores, fuerte el aplauso para presentar, mirá, de su hijita acá, a la señora Andrea. Andrea, ¿y dónde? Le va, ¿qué dice? Qué lindo verla, qué linda, lindo ver a su hija acá. Preciosa, muy contenta, muy feliz y la verdad que sí. Agradezco a Gaby que también están con todo esto conmigo y me apoyan y vienen y van. Así que los amo de verdad. Es un bombón tu hija, cada vez que la veo es tan linda, es tan divina, en serio te lo digo. No sabés las cosas que me habla de vos, algún día te va a contar, pero no en cámara porque ella le da miedo. Le da un poquito de cosa todavía, pero no sabés las cosas que baila en el teatro. Y hoy Carmen le prometió en el ensayo de Bravísima un espaldar. Sí, le vamos a hacer un espaldar de plumas de faisanes para que tengan su casa. Qué grande, bueno, con todo. Bueno, ¿viajaron con Coqui de Córdoba? Sí, Marce, viajamos y me contó cosas. Marce nunca me las imaginé de vos. Pero pará, por favor, contame cosas. ¿Qué te contó? Porque yo te digo, hoy vengo en un día donde me han cascoteado, saqué dos cartas para el traste. Es como que voy a jugar al truco y me tocó el 4 de espada, el 5 de copa y el 6 de basto. Ni para el envido tengo, olvídate, desastre. ¿Qué te dijo? ¿Y vos querés que yo te lo diga? No puedo. No, pero decímelo aunque sea al oído. ¿Qué dice? Es verdad. Todo cierto. Me acuerdo esa noche.
No. ¿Cuántas? No, pero antes que eso estoy yo. Si vos no estás, Marce, con algo hay que arreglarse. No, pero no, entonces. No, me voy a hacer presente. No. Bueno, es algo que lo voy a charlar después. ¿Eso le pediste? ¿Que le presente a alguien? No, algo que, bueno. Bueno, pará. No. Pero ténganme fe, por favor. Está Natalia también, ¿eh? Parece. ¿Sí es eso? ¿Eh? Es verdad. Bueno. No, eso no quiero yo. No. No. Eso no quiero. Está disponible. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, no te escucho. ¿Qué dice ahí? ¿Qué? Vas a tener que hacer algo entonces. Bueno, algo voy a hacer. Se complicó. Hay que llamar a un plomero. Te cargo, Marce. Saca otra carta. Bueno. Sí, no voy a deshojar la margarita. Aplaude, Nelson. Me tengo que hacer cargo, Nelson, ¿eh? Si no, esto no lo puede consolar otro que no sea yo. Bueno, señores. Bueno, va a bailar lambada Andrea Guidón, Emanuel González. Emanuel, acordate lo que tenemos que hacer la semana que viene, acordate. Quería decirle a Coqui que la semana que viene quiero cantarte una canción. ¿En serio? Sí. Me dijeron que me vas a cantar, estoy sorprendida. Amarte así, de Cristian Castro. Me la aprendí el otro día. ¿Cantas bien? Muy bien, canto. Estoy estudiando canto en una academia. Y la semana que viene quiero más. Me hice armar un traje espectacular. ¿Qué tiene tipo, que ver él? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? Porque él es el sastre que me hace el traje. Ah, bien. Un sastre así como una sotana gigante, así como un cura. Quiero cantar y venirte a cantar por amarte así. No te la quiero cantar ahora porque, nada, me parece una estupidez. No. El traje. Yo lo que te quiero decir, la semana que viene, el jueves o viernes, voy a entrar a cantarte por amarte así. Te va a sorprender. Pero no muy cerca, ¿eh? Atención. Bueno, señores, va a bailar Andrea Guidón y Manuel González. Se viene la última lambada de esta noche. Música, maestro. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Sabor! Hijita, qué linda. Vamos a ver la votación. Uy, qué tarde. Se ha hecho votación de la señora Graciela Alfano. Vamos, Grace. Bueno, Valeria Amorosa, me encantó la propuesta también, sobre todo la colita de ella, que vino para acá, vino para allá. Me encantó ver esa cadera, que la tenés perfecta y envidiable. Además, me encanta cómo te queda ese pelo, el pelo lacio, te hace lindísima las facciones. Vamos a dedicárselo a tu nena que te está viendo. Mamá, hoy tuvo realmente unos ojitos especiales, tuviste una energía especial. El final, lo único que me faltó, que no sé qué pasó, un poquito después, un poquito antes, no me acuerdo qué pasó. Ese es lo único que le bajo, pero realmente me encantó. No pierdas esta energía y esta presencia de esta niña. Mi nota es 9, señores, un 9, votación del señor Ricardo por derecha. Hola Andrea, hola Manuel, hola Valeria. Me encantó el acorio. Realmente ustedes dos juntos me vendieron sexo.
Opa. Algo muy hot, muy caliente. Sí, la lambada tiene eso, ¿eh? No, no, pero ustedes lo supieron meter muy bien, muy bien. Muchas gracias. Señores, ahí está el voto secreto del señor Ricardo por votación del señor Aníbal Pachano. Buenas noches, Andrea, Emanuel y Valeria. A mí me gustó el planteo, me pareció que hubo algunos problemillas en las pisadas, como de ese encuentro. No estaba como esta pareja siempre tiene cierta perfección. Y entonces me parece que no, tampoco me convenció mucho la cadera de Andrea, pero me parece que eso fue prolijo, se cumplió la coreografía sin perderse. Hubo algunas cosas en la subida o en la bajada, en el sostén. Así que esta no fue la que más me gustó de Andrea Guidone. Señores, ahí está el igual voto. Voy a poner una nota que tiene que ver con la prolijidad de cumplir la coreo. Cinco, señores, 14 hasta acá. Votación de la señora Reinerich. Andrea, Manuel, Valeria. Marce, te quería decir que estuviste hablando ahí con Coqui y todo. Qué tremendo el coquifón, el de la cocina del show. La cara que pone todo el mundo. ¿A vos no te pusieron el coquifón el día que fuiste? No, no, no. Ah, es un auricular que no sé qué cosas dirá. ¿Vos lo tuviste, Coqui, puesto? Bueno, yo quiero ir a ver qué dicen, porque es tremendo. Las caritas que hacen todos. Bueno, chicos, me pasó que vi distinta la pisada en el encuentro de la danza, que hace que sea complicado en un baile así, que tiene una cadencia muy marcada. Creo que no hubo mucho entendimiento entre ustedes como pareja. Y después también vi un poco rara la cabeza cuando estuvo arriba. No te vi cómoda, Andrea. No te vi fluir como otras veces. Y en el conjunto me parece que eso falló. Igual, ustedes son una pareja que siempre me gusta. ¡Ocho, señores! 22 hasta acá y se viene el voto con la señora Carmen Barbieri. Vamos, Carmen. Andrea, Manuel, Valeria. Me gustó mucho la coreografía, con mucha fuerza. Noté nada más que durante toda la performance noté que Andrea por momentos, en varios momentos, lo miraba a Emanuel como viene esto, viene lo otro, como pidiendo ayuda. Solamente con la cara, porque el cuerpo no acompañaba la cara. El cuerpo iba, pero la cara mirando como diciendo, y ahora que viene, y ahora que viene, lo haré, me acordaré, yo que te conozco tanto. Sí, para mí sos un 9. ¡9, señores! Oh. 31 para Andrea Guidone y Manuel González. Bueno, arriba 30. Agradezco igual los consejos, que están perfectos y vienen al lugar. Gracias, Andrea. Gracias, ¿eh? Chao, Manuel. Perfecto, la semana que viene, prepárame el traje, acordate. Para amarte así. Estaba recordando la canción. ¡Señores! Vamos, ¿qué canción, por favor? Hace tanto que no me cantás una canción. Necesito un consuelo. No sé, no estoy bien. Es la primera carta que saqué, una calavera. No sé. Voy a hablar con tu micrófono, así te tengo cerquita. Dale. Hola. Tanto tiempo. Pero yo también, pero... Upa, ¿qué pasó? Lo que digo es... Extraño los besitos acá que me da. ¡Ey! Bueno, van a la biblioteca. Saca otra carta. Yo creo que si saco una carta ahora me sale... Sí. Olvídate. Enterrado. Saco una yo, a ver qué pasa. Vas a sacar una voz. Olvídate. Un cartón. Ojalá saques la mía. No. No, 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 en serio. Ojalá saque la carta mía, la que debe ser la carita mía, qué sé yo. Quiero que me cantes una canción. Hace mucho que no me cantas. Sos pedigüeño. Sí, pero no te estoy pidiendo. Pedile vos, Coqui. Mirá lo que... Usted, mirá yo lo que puse hoy para ella. Mirá cómo se ilumina. Vení, besá a este también. No. Te amo en los cielos. Besa cualquier cosa, pedile más. Perfecto. Quiero que. Señores, vamos a una pausa. Vamos a la pausa. Después de la pausa, quiero que me cante un cachito de algo, por favor. Nelson, bancame, por favor, Nelson. Vamos a la pausa. Después de la pausa. Coqui que va tequila sin mí, qué feo. Señores, vamos a la pausa, ya volvemos. Enseguida volvemos con más. Seguimos con más. Señoras y señores, último lo que me quedé acá. No, me quedé acá. Quiero por favor una cancioncita antes de irme a dormir. Sentate. Una canción de cuna. Sentate, te dijo. Pará que me... Bueno, me caí. Pará. Se me fui para atrás. Le robaron la cola a Coqui. ¿Pero qué pasó? Ah, pará. Ah, sí. Flojo. Me afloja la corbata.
Esto parece radio, yo de lo nervioso cuento como si fuera en radio, se está viendo. Cántame. Hace mucho que no venía, entonces te voy a cantar. Perfecto. Algo para... Señores, va a cantar Coqui en este final romántico. Natalia está enojada, también es cordobesa. Se también. Va Natalia. Cantante, la escuché, la felicito, de verdad. Muy talentosa. La trajo la Pole. Está Nelson. Está mi amigo Las Cartas. Está Coqui. Las turcas. Señores, la turca quiere atención. Un cachito, cantame algo, nos vamos a pedir con algo romántico. ¿Chiquito? Chiquitito, sí, chiquitito. Un poquito del tema. ¿Cómo dice? Un poquito del tema. Mira, lo que te tengo para mañana. No, mañana tiene una sorpresa impresionante, no sé qué va a ser. ¿Es grande? Pero por lo pronto, hoy, cántame algo. Te extraño. Qué lindo. Cómo se extrañan las noches sin estrellas. Cómo se extrañan las mañanas bellas. No estar contigo, por Dios, que me hace daño. Te extraño en cada paso que siento solitario, en cada momento que estoy viviendo a diario. Cómo te extraño, mi amor. Uy, por Dios, qué lindo lo vi. ¿Cómo te extraño? Me pediste que corte. Me metí justo, el culiao se metió justo. Dale la oportunidad a Natalia. Señores, bueno, hasta acá llegamos y ya está, ya está. La sorpresita de mañana, por favor. No, no, sorpreso, tototota. ¿Ah, sí? Rubia morocha. ¿Es grandota? Así es. Ay, ay, ay. Señor, mirá cómo termino yo, el tipo parece, escuchame. No, mirá, parece. Para la biblioteca ahora. Bueno, señoras, hasta acá llegamos. ¡Basta! Señores, aquí terminamos esta noche en Lambada. Mañana viernes estarán cerrando la semana aquí. Lola Ponce, Flavio Mendoza, Belén Francese, Jessica Sirio, Paula Chávez, Juana Repeto y Vanina Escudero. Muchas gracias, Gauto, por la camisa. Muchas gracias, Ligurio. Muchísimas gracias, señora Graciela Alfano. Muchísimas gracias, señor Ricardo Por. Muchísimas gracias, señora Aníbal Pachano. Muchísimas gracias, señora Reina Reed. Y muchísimas gracias, señora Carmen Barbieri. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por el cariño de siempre. Mañana cerramos la semana. Linda noche para todos. Chao, hasta mañana. Chao, 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 chao. Chao.